Bienvenidos a mi canal Tejerina Amigurumis. Hoy vamos a aprender a hacer estos hermosos pingüinos. Ustedes van a poder tejerlos en el color que deseen. Yo les voy a explicar en el color lila. Adicionalmente, les voy a estar explicando o contando con qué hilos lo trabajé y con cuál le di este efecto tan bonito que tiene en la pancita. Si ustedes desean, los pueden dejar para llaveros o ahora que estamos en Navidad, les pueden tejer accesorios adicionales para que puedan decorar en su casa muy bonito. Les pueden poner una bufanda o un gorrito, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Y sin más, vamos con la lista de materiales que necesitamos para crear este hermoso proyecto. El hilo con el que le di el efecto en la pancita es este chenil. Adicionalmente usaremos hilos acrílicos, el lila o morado para el cuerpo, este amarillo para el pico y también otro poquito de naranja para tejer el detalle de sus patas. Les digo que estas hebras tienen un grosor aproximadamente de 2.5 milímetros. Usaremos el algodón sintético siliconado y las herramientas básicas de crochet. Voy a usar una aguja indicada para mi hilo. Esta es de 2.5 milímetros. También usaré la tijera y la aguja lanera. Y si ustedes desean, marcador de puntos, aunque en esta ocasión deseo y sugiero que lo usemos para tener en cuenta y claros los puntos donde empezamos y acabamos la vuelta, ya que vamos a intercambiar varios hilos, o bueno, los dos hilos. Adicionalmente, los ojitos son de 6 milímetros. Iniciamos con el color que va a ser el cuerpo, con un anillo mágico dentro del cual pondremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo mágico e iniciamos la segunda vuelta con 6 aumentos. En cada punto tendré 2 puntos bajos. De esta forma, aquí ya hice mi primer aumento, continuamos alrededor de la vuelta, en total tendremos 12 puntos bajos. Iniciamos esta tercera vuelta con la secuencia de un punto bajo, un aumento. Tengo mi primer punto bajo, en el siguiente punto realizo el aumento, continúo así alrededor de toda la vuelta, en total tendré 18 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 4 con la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Pongo mi primer punto bajo, segundo punto bajo y el aumento. Continuamos así alrededor de la vuelta. En total tendremos al finalizar 24 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 5 y vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Hago 1, 2, 3, el aumento y continúo así alrededor de toda la vuelta. Al final tendré un total de 30 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 6. Esta es la última vuelta de aumentos. Vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, el aumento. Continuamos así alrededor de toda la vuelta. Al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. Vamos a iniciar la vuelta número 7. En esta vuelta ya debemos incluir el hilo en color blanco o el que ustedes deseen, ese pues es el que yo voy a elegir porque es el de la pancita del pingüino. Así que vamos a hacer 23 puntos bajos. Inicio aquí con el primero y lo voy a marcar para tener la referencia de que me queden bien contados los puntos. Cierro mi ganchito y tejo 23. Tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y antes de finalizar el 23, debo cerrar ese punto número 23 con el color de la pancita. Para mí va a ser el blanco. Acá lo tengo. Lo incluyo. Y cierro el número 23.
Dejo acá un poquito largo para que luego pueda anudar y asegurar ese hilo. Y ahora voy a hacer dos puntos en color blanco. Hago aquí el primero, uno, y este segundo lo debo cerrar con color del cuerpo. Tomo, miren, acá está la hebra que había dejado y la retomo acá al otro lado, sin apretarla ni estirarla mucho para que no nos vaya a fruncir el tejido. Cierro ese segundo punto blanco y voy a hacer tres puntos en color del cuerpo. Uno, dos, y este tercero lo vuelvo a cerrar con hilo blanco que lo tengo acá atrás. Así que vuelvo a tomar, que no me vaya a quedar aquí fruncido. Cierro. Y hago de nuevo dos puntos blancos. Uno. Y este segundo lo cierro con color lila. Ahora me quedan seis puntos en color lila. Vamos a contarlos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 y 6. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 8. Retiro marcador de puntos. Hago mi primer punto. Lo marco. Y ahora vamos a hacer 22 puntos en color lila. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y este número 22 lo cierro con color blanco. No he cortado en ningún momento ninguna de las hebras que añadí. En este caso, pues el blanco. Ahora este color blanco lo voy a estirar hasta acá, pero siendo cuidadosa de que no me vaya a quedar templado, porque si lo templo mucho, me va a fruncir el tejido. Así que lo dejo flojito. Cierro aquí el punto. Y ya tengo ahí los 22 en color lila, ajusto acá. Y vamos a hacer 4 puntos en color blanco. 1, aquí ajusto. 2. A ver, aquí se me enreda un poquito. 3. Y el cuarto lo voy a cerrar con el color lila. De nuevo, lo paso para acá, pero sin fruncirlo, sin estirarlo tanto. Cierro, hago, cierro ahí el punto y hago el punto lila. Y este punto, como es solo uno, ahora lo debo cerrar con color blanco. Ahí ya queda. Y vuelvo a hacer 4 puntos en color blanco. Uno. 2, 3 y el cuarto lo debo cerrar con color lila. A ver, aquí. Ahí me di cuenta que no están atrás fruncidos y debo terminar esta vuelta con 5 puntos lilas. 1. 2, 3, 4 y 5. Aquí ya voy a cortar estas hebras. Bueno, la hebra de color blanco, porque luego voy a seguir añadiéndola cada vez que haga la vuelta, añadiéndola y cortándola cuando finalice la vuelta. Hasta aquí ya tenemos esta primera parte. Ahora
Continuaremos con la vuelta número 9, que es igual a la vuelta número 8. Entonces, marco mi primer punto y la vuelta número 9 la voy a hacer ya acá. Les voy a explicar, se las voy a repetir para que no me vuelvan el video. Vamos a hacer entonces aquí 22 puntos en color lila. Volvemos a hacer 4 puntos blancos, un punto en color lila, 4 puntos blancos y finalizamos con 5 puntos. Al final tendremos 36 puntos bajos. Ya nos vemos para comenzar la vuelta número 10. Tengo el primer punto de la vuelta número 10 y vamos a hacer ahora 21 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y este es el 21. Ya me iba a pasar. Añadimos hilo blanco. Acá traemos material o soltamos, mejor dicho. Dejo larguito para anudar y vamos a hacer 11 puntos blancos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 6, 7, 8, 9, 10 y este 11 ya lo iba a cerrar con blanco. Lo voy a cerrar con lila, pero aquí el hilo lila ya lo voy a cortar. Dejo largo para luego anudarlo con el blanco. Y lo vuelvo a incluir acá. Esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Cortar ambos hilos para iniciar o para terminar. Ajusto el hilo blanco y finalizo esta vuelta después de los 11 puntos blancos con 4 puntos de color lila. 1, 2. Tuve un pequeño inconveniente con el otro trabajo que estaba realizando, así que este ya lo vamos a continuar con negro. Quedamos en 2. Tengo aquí el tercero y el cuarto punto de esta vuelta número 10. Ahora lo que vamos a hacer es que en la vuelta 11, 12, 13 y 14 repetiremos la misma secuencia que hicimos en esta vuelta número 10, que son los 21 puntos negros, los 11 blancos y los 4 negros. Nos vemos entonces al iniciar la vuelta número 15. Finalicé mi vuelta número 14. Vamos a girar el trabajo antes de iniciar la 15. Para anudar todas estas mechitas que nos quedan, para asegurarlas y también para poner los ojos. Ya le dimos la vuelta al pingüino, repetimos el proceso en ambos lados. Ahora los ojitos están ubicados en la vuelta 9 y 10. Mírenla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es aquí, o para mayor facilidad, al ras de esta raya negra, de este último punto negro. Me voy así, aquí en medio de estos cuatro puntos, 1, 2, 3, 4, mírenlo aquí. Introduzco el ojito y le pongo sus taponcitos de seguridad.
Retomamos el tejido y ahora para la vuelta 15 iniciamos las disminuciones. Aquí tengo este primer punto de la vuelta, lo marco y vamos a hacerlas en función del cambio de color. En donde me corresponda, lo hago. Espero que me haga entender, pero igual les voy a explicar aquí. Tengo el primero, 2, 3 y 4. Realizo la disminución. Vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4, disminución. Continúo 1, 2, 3, 4, disminución. Y vamos a ver aquí cómo nos queda. Hago 1, 2. Aquí me alcanza para hacer el tercero. Añado hilo blanco. Este es el tercero. Acá justo. Cuarto. De una vez, y esta corresponde disminución. De nuevo, un punto, dos, tres, cuatro. La disminución que me corresponde. Un punto, dos. Aquí me corresponde cerrar con hilo negro. Dos. Ajusto los hilos. Tres. 4 y la disminución. Quedó bien contado, bien distribuido, hicimos bien las disminuciones. Vamos con la vuelta número 16 y aquí vamos a hacer 3 puntos, una disminución. Marco el primer punto. Aquí ya corto esta hebra de blanco para que no me estorbe. Continúo trabajando con negro, tengo 1, aquí hago el segundo, 3, la disminución y continúo así alrededor de toda mi vuelta. Vamos a hacer lo mismo como en esta vuelta, que donde nos corresponde, pues hacemos el cambio y al final de esta vuelta tendremos un total de 24 puntos bajos. Para esta vuelta número 16, miren que, bueno, me detuve para explicarles porque estos cambios de color pueden ser confusos para personas que apenas estén comenzando. Así que en esta vuelta número 16 me quedó la distribución aquí. Este es mi tercer punto de la secuencia. Incluyo el hilo blanco. Porque además, pues inicio vuelta con blanco. Y hago la disminución tomando los dos puntos blancos. Uno. A ver, uno y dos. Y ahí completé esa secuencia. Ajusto estas hebras. Esto sí vayan haciéndolo siempre. Ajustar las hebras porque si no, estos puntos nos van a quedar abiertos. Y cuando rellenemos se puede ver el relleno. O en el peor de los casos se deshaga. Así que 1, 2, 3, disminución,
Aquí hago 1, 2, pero este me corresponde cerrarlo con hilo negro. Aquí lo añado. 2. Ajustamos. Aquí me corresponde hacer el tercero, que ya sería en color negro, y me quedan los dos puntos para la disminución. Así tenemos esta vuelta número 16, en la cual hicimos tres puntos, una disminución, y quedamos con 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 17, con dos puntos bajos, una disminución, pero esta ya lo vamos a hacer solamente en color negro. Hago 1, 2, disminución. Continúo así alrededor de toda mi vuelta hasta llegar aquí al comienzo. Aquí está mi punto. Y quedaremos con un total de 18 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a rellenarlo para que así tengamos mayor posibilidad de manipularlo y que nos quede bien rellenito. Vamos con la vuelta número 18 y haremos un punto, una disminución. Hago mi primer puntico, lo marco y continúo realizando la secuencia. Aquí ya me corresponde hacer la disminución. Seguimos alrededor de toda la vuelta y al final tendremos un total de 12 puntos bajos. Y finalizamos con la vuelta número 19, donde haremos disminuciones. Vamos a hacer solamente 4 disminuciones para luego cerrar nuestro anillo inverso. Hago 1, 2, 3. A verlo aquí. Ahí cogí mal el punto. Aquí está. 3 y 4. A ver. Aquí ya está. Vamos a dejar un poquito de hebra solamente para cerrar y esconderla. Ahí ya queda. Soltamos la aguja y de una vez con la agujita lanera vamos a cerrarla. Tomo las hebritas delanteras de estos puntos. Aquí está. 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Halamos y perdemos la aguja aquí mismo, siguiendo el círculo, perdemos por acá la hebra, acomodamos relleno. Y ahorita vamos a retirar todas esas hebritas que nos quedan por ahí como de relleno para que no se vean mal. Voy a hacer un nudito. Acomodo aquí para que no me vaya a quedar muy visible esta hebra. Y la perdemos. Así quedó el nudito, no se ve para nada. Cortamos y finalizamos entonces el cuerpito cabeza del pingüinito. Yo ya tengo aquí los dos. Vamos a continuar con las paticas. Con hilo de color naranja, si lo prefieren ustedes, iniciamos con un anillo mágico y vamos a poner 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5,
y 6. Cierro el anillo mágico. Y en la segunda vuelta voy a hacer un punto, un aumento. En el primer punto me ubico con un punto bajo. Y en la siguiente hago el aumento. Continuamos así alrededor de esta vuelta. Al final tendremos 9 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer los mismos 9 puntos bajos. Punto sobre punto 1, 2, 3, acá 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora lo que vamos a hacer es enfrentar la pieza, doblarla por la mitad y vamos a hacer aquí unos punticos bajos. En total son 4. Voy a esconder de una vez esta hebra antes de cerrar. Acá adentro queda. Hago 1, punto, tomando punto con punto. 1, 2, 3. Y 4. Hago una cadenita para asegurar. Corto un poquito larga la hebra para coser. Soltamos la aguja y así nos queda. Vamos a hacer dos paticas. Ahora vamos a hacer las alas. Les voy a dictar el patrón de las alitas. Ya está muy oscuro y con este hilo negro siento que no se va a ver, así que las voy a explicar. Vamos a iniciar con un anillo mágico dentro del cual pondremos 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer un punto, un aumento y finalizaremos con 9 puntos bajos. En la vuelta número 3 haremos 2 puntos bajos, un aumento. Tendremos al final 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos y para finalizar volvemos a hacer el mismo proceso con la patica. Enfrentamos la pieza y en total nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos para cerrar así enfrentada el ala. Vamos a hacer el pico, este en color amarillo. Es muy sencillo, es un pedacito el que necesitamos nomás. Y vamos a poner aquí dentro de este anillo mágico 6 puntos bajos. Y eso va a ser todo. No necesitamos más. Me engancho, saco la hebra y hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Halo el anillo mágico. Suelto aquí hebra. La dejo un poquito larga para coser. Zafo la aguja. Y con la aguja lanera de una vez voy a cerrar la pieza para coserla. Tengo aquí mi último punto. Me paso, miren, aquí está la primera cadena. El primer punto. Así que entro y vuelvo a ingresar en este punto de donde salió esa hebra larga. Aquí ya se nos cierra y solamente esta piecita pequeñita es el piquito del pingüino. Vamos a pasar a la costura de todas las partes. Aprovechando que tenía el pico ya en la hebra, en la aguja, vamos a coserlo con esta guía aquí en todo este punto blanco, en medio de los dos ojitos, y vamos a empezar a dar puntadas para que quede bien sujeto a la carita del pingüino.
Vamos a ponerle las paticas al pingüinito por la parte de abajo. Enhebramos entonces la hebrita. Voy a poner las dos para ver en qué posición me queda mejor. Una aquí y la otra acá. Como guía les digo que la voy a pegar en la vuelta donde finalizamos pues ya con el color completo del cuerpo. Así voy a ir dando puntadas. Y me voy a pasar acá enfrente para agarrar con una puntadita la patica al cuerpo. Así ingreso al segundo, al lado pues del puntico y lo voy a sacar de nuevo acá. Ahí ya quedó la patica asegurada al cuerpo. Voy a hacer acá un nudito. Listo, me paso para acá adentro. Organizo ese puntico y así me queda el nudo, no se ve nada tampoco. Repito lo mismo con la otra patica. Vamos a poner las alas. Las alitas están ubicadas en la vuelta número 10. Esta sería la vuelta. La ubico justo donde termina el hilo blanco y empiezo a dar puntadas. Así queda el pingüinito, lo único que me hace falta es agregarle la cadenita y el ganchito de llavero. Tengo listo el llaverito, lo que hice fue ponerle una hebra del mismo color del cuerpo a esta aguja, llegué al centro del anillo mágico y voy a tomar la cadena. La pongo aquí y voy a empezar a dar puntadas sobre ese mismo punto, voy a ponerla aquí. Ah, no, voy a hacerlo hacia atrás mejor. Y voy a salir y entrar varias veces por el mismo punto hasta que quede bien asegurada esa cadenita. Aquí lo desenredo. A ver acá. Ahí ya está. Vuelvo y paso. Cuántas veces sean necesarias. Aquí. A mí me gusta hacerlo de esta forma porque siento que cuando, o bueno, es que siento no, me pasó que yo abría esta cadenita y abrazaba el punto con ella, pero una vez en una fuerza me di cuenta que se abre. Así que por esa razón decidí mejor hacerlo así cosido y siento que queda más seguro.
Esta ya es la última pasada y vuelvo a llegar acá por donde ingresé la hebra. Acomodo el relleno. Y estas ya las anudo para perderlas, para esconderlas. Esto no hay que perderlo, solamente anudamos y ya las llevamos al interior del pingüino. Ahí ya quedaron. Corto. Termino de esconder. Y este es el resultado de este bonito tutorial, dos hermosos pingüinos. Ustedes pónganse creativas, pónganse a jugar con colores, que los colores no son exclusivos en los amigurumis. Ellos en muchos colores se ven súper bonitos, así que van a tener resultados siempre distintos y llamativos. Nada, les agradezco porque me acompañaron en este tutorial, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo video.